Hola, soy Janet. Hoy día les traigo un lomo de cerdo agridulce muy rico y fácil de hacer. Esto lo pueden hacer un preparado, una opción para Navidad. Entonces, los ingredientes que tiene son miel de abeja, que es 1/4 taza, tiene páprica, tiene 2 cucharadas de páprica, sal, tiene 1/4 taza de azúcar rubia o azúcar morena. Luego tiene esto, cebolla en polvo, después tiene canela, pimienta, tiene esto, la mostaza Dijon, tiene jugo de 2 naranjas, después tiene 2 dientes de ajo y también lleva aceite, que es lo que necesitamos. Es lo único que necesitamos y es muy práctico de hacer. Entonces vamos a proceder con los ingredientes. Primero vamos a hacer el jugo. Ese es el jugo de 2 naranjas, que es más o menos aproximadamente media taza. El bife de lomo pesa 1,2 kilos. Ustedes pueden hacerlo de 1 kilo, 1,5 kilos, hasta 2 kilos, y después, en caso que lo hagan un poquito más de 2 kilos, ya tendrían que incrementar un poco los ingredientes. Ahora lo llevaremos para macerar. Está limpio. Hemos lavado un poquito. Ahora procedemos a secarlo para luego macerarlo. En una fuente, o un pirex, en una fuente que pueda tener un poquito, que sea un poquito honda, entonces lo colocamos aquí en el lomito para integrarle todos los ingredientes. Antes de macerarlo, vamos a amarrar de esta forma. Vamos haciendo con babillo. Y luego lo maceramos. Por último le hacemos el otro. Es que es fácil, hacemos así nomás con el dedo y de acá lo procedemos a meter hasta abajo. Esto es con el fin de que a la hora de hacer el corte sea redondo. Es lo, hay que ajustarlo más que pueda. Lo más que pueda, entonces ahí con esto terminamos. Le hago acá uno así y listo. El ajo les voy a mostrar, es bien sencillo. Solamente ponen el cuchillo sobre el ajo y solamente le hacen una así y ya está, sale la cáscara facilito. La parte de acá de abajo del cuchillo es más cómodo hacer los cortes para el ajo. Entonces, si es ajo picado, tiene que ser así. Siguiente, echamos 3/4 tazas de miel. Vamos a mezclar acá. Enseguida, 1/2 taza de naranja. Enseguida, la 1/2 taza de soya, de salsa de soya. 1/2 taza de salsa de soya. Movemos. 1/4 taza de azúcar rubia o azúcar morena. 1 cucharada de jengibre. Aquí está. Integramos. Añadimos los 2 dientes de ajo también, que han estado picados, picaditos. 2 dientes de ajo. Después, 1/4 cucharada de canela, que vamos a calcular. Las 2 cucharadas de páprica. Un poco de pimienta. Un poco de pimienta. Todo esto vamos a integrarlo con mucho cuidado para poder ponerlo en el lomito de cerdo, que va a quedar muy rico. 1 cucharada de mostaza Dijon. Luego integramos todo.
Dejamos por 20 minutos. 20 minutos que macere por 20 minutos. Marinó 25 minutos. En este momento ponemos en una sartén ya caliente. Doramos por media hora, volteándolo por todos los lados. Un minuto por cada lado para luego echarle la salsa. Enseguida vamos a chequear cada 10 minutos, 5 minutos y vamos a ir volteándolo. 30 minutos. Así quedó. Ahora vamos a llevarlo al horno por 20 minutos más. Para que se termine de cocer. Podemos llevarlo en la misma sartén. Pero yo prefiero hacerlo en este Pyrex. Caliente, retiramos el pabilo para luego proceder a cortar. Sacamos el lomito de cerdo, este estuvo en el horno 30 minutos a 170 grados. Primero estuvo en la sartén 30 minutos y después en el horno 30 minutos más, total hace una hora. Y macerado 25 minutos. Vamos a cortarlo a ver cómo quedó. Vamos a cortar a ver cómo queda. Y quedó súper, súper bien. Voy a cortar otro pedazo más, un pedazo más. Y también tenemos el jugo quedó también espectacular. Vamos a acompañarlo con el juguito, entonces le echamos el juguito así y bueno. Este plato es fácil de hacer, solamente es integrar los ingredientes y macerarlo. Es muy rico, hagan la prueba y cualquier comentario me hacen saber. Y nos vemos en la próxima receta.